Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. El video de hoy es qué hacer cuando tenemos el pelo grasiento, ya entre lavadas, el tiempo de lavarnos el cabello, pero se nos presenta a veces alguna actividad o algún compromiso y no nos da tiempo a lavarnos el cabello porque hay que lavarlo, hay que secarlo y eso toma bastante tiempo. Bueno, al menos a mí me toma bastante tiempo y a veces me ha salido algún compromiso que no esperaba y no me he lavado la cabeza. Les voy a enseñar lo que yo hacía antes de descubrir el producto que les voy a enseñar a continuación. Bueno, normalmente, miren cómo tengo el cabello, lo dejé así a propósito para este video. Después de 3-4 días, el pelo mío se pone muy grasiento, siento la grasa hasta en las manos. Bueno, vamos a decir que es un viernes por la noche, mi esposo me invita a bailar o a salir. No me da tiempo a secarme el cabello, lo tengo largo. Lo que normalmente yo hago es que me lavo la parte de aquí al frente. Miren lo que hago. Bueno, cojo con un peine, me divido la parte del frente, que es la parte donde más se acumula la grasa. Aquí, ay, no sé si puedan ver bien el graserío que se me pone mi cabello. No sé, cojo toda esta parte de aquí. Okay. La parte de atrás, ya la parte más larga, lo agarro con una de estas maripositas y en el lavamano, van a pensar que estoy loca, pero créanme que me funciona a mí y me ha sacado de apuros cuando hemos tenido que salir y no tengo el pelo hecho. Bueno, en el lavamano lo que hago es entonces que me lavo toda esta parte de aquí, me la lavo bien para eliminar el exceso de grasa. Toda esta parte del frente, me pongo un poquito de acondicionador, me pongo mi gotita, me seco el pelo con el blower y queda esta parte como nueva. Y luego la parte de atrás en verdad no me interesa tanto porque uno le da vuelta, lo que sea, pero esta parte de aquí del frente es donde más se acumula la grasa. Eso era lo que yo hacía, muy rápido. Y nada, al día siguiente me lavo mi pelo de costumbre, pero esto es en caso de emergencia para salir de apuro. He quedado preciosa con este pelo así. Pero bueno, ahora ha salido en el mercado. Bueno, para mí he escuchado que ha salido ya hace tiempito y es champú seco. He comprado uno de 3M, esta marca aquí, la puedan ver bien, y se llama Fresh Start, comienzo fresco en la traducción. Estos productos de 3M son productos que usan en los salones, tengo cabello, y están a un costo razonable. Este lo compré, esperé que estuviera en especial, tenía un cupón y me salió baratísimo. Y esta nueva línea de 3M, estoy aquí en el website de ellos, les voy a leer, dice que es una línea de shampoo seco para rejuvenecer el cabello entre lavado, así que está perfecto para esas ocasiones de emergencia. Está formulado para absorber el exceso de grasa del cabello y remover el olor. A mí no tengo mal olor en el cabello, pero sí me lo tengo que lavar cada por lo menos 3-4 días o 2 veces a la semana para remover el exceso de grasa, porque como ya ven, se pone bien grasoso. Bueno, sigo leyendo aquí del website de ello. La línea de shampoo seco también rejuvenece el cabello sin la necesidad de usar agua. Fantástico. Es decir, que no tengo que hacer todo ese lío que yo hacía antes de lavarme esta área de aquí y secármelo. Pero para mí funcionaba en ese entonces. También dice contiene extractos cítricos que deja tu cabello limpio y con un olor fresco. Fabuloso. Yo no lo he tratado todavía. Quería hacerlo junto a ustedes para tratar este producto, a ver qué tal es. Y decidí entonces esperar que el cabello estuviera así, ya esté grasiento para ver si en verdad funciona y para ver si este método va a ser más eficaz que el método mío de lavarme simplemente aquí el área frontal del cabello. Bueno, hay cuatro tipos de estos productos. Aquí yo compré uno, obviamente, el que pensé que me iba mejor para mí. Espera, se me va la computadora. Ok, hay cuatro tipos de estos shampoos secos. Hay uno para dar volumen, para fortalecer, para suavizar y humectar. Yo compré el de fortalecer,
Dice aquí que para pelo seco fortalece y también ayuda para el pelo quebradizo. Elimina el aceite, los olores. Lo bueno de esto es que esta fórmula contiene vitamina B12 y queratina que ayuda a fortalecer el cabello. Por eso fue que me llamó la atención este en particular. Lo deja con un brillo saludable, le ayuda a absorber el exceso de grasa, como tengo ahora. Y el olor cítrico, el extracto cítrico va a ayudar con el mal olor, si usted tiene mal olor en su cabello. Bueno, vamos a ver cómo usarlo. Aquí dice, hay que agitar vigorosamente antes de usarlo. Vamos a agitarlo. Entonces no vamos a usar peines, simplemente con el mismo, con la mano. Vamos entonces a untarnos el producto y tiene que ser agarrarlo de 8 pulgadas. Entonces lo vamos a agarrar aquí y así en la raíz. Lo vamos echando aquí en esta área. Déjeme decirle que tiene un olor rico. Me gusta un olor como cítrico, a limón. Me gusta, hasta ahora el olor, por lo menos el olor me gusta. Y nada, y seguimos agitando y spray, especialmente en la raíz. Dice que después de untarlo, vamos a dejarlo por 1 o 2 minutos, ¿ok? Muy bella que estoy yo con este reguero de pelo. Bueno, entonces vamos a esperar de 1 a 2 minutos para entonces masajearlo con la yema de los dedos. Luego de haber transcurrido ya 1 o 2 minutos, vamos a masajear el cuero cabelludo con el producto para que así penetre bien y para distribuir el producto en todo el cabello. Dice que se puede usar durante el día para absorber el exceso de grasa del cabello y refrescarlo. Le digo, el olor, ay, me encanta este olor cítrico. Bueno, ya yo creo que está, mira, aquí me puse mucho en esta área, pero ya. No sé, ¿qué creen? Fíjense que lo veo como con más vida el cabello. Y creo que sí, que esto funciona, especialmente el olor está riquísimo, me encantan los olores cítricos. Y, ay, sí, me gusta cómo se ve. Y me gusta, me imagino que lo va a absorber todo así de la noche a la mañana. Pero bueno, pero creo que sí, que me avivó bastante el cabello. No sé si lo pueden distinguir bien. Y creo que sí funciona para esas ocasiones de emergencia donde no tenemos tiempo de lavarnos el cabello, tenemos que salir y claro, uno nunca va a decir que no. Y esa ocasión de emergencia creo que sí funciona. Como le dije, este es el 3M Fresh Start Shampoo Seco, no necesita agua, va a absorber la grasa del aceite entre lavadas. Y nos saca de apuro, así que se los recomiendo, lo voy a seguir usando. Bueno, ya ahora me lavo la cabeza, ya simplemente era para tratarlo, pero creo que el método que usaba anteriormente de lavarme y secarme esta área de aquí toma más tiempo que usar este shampoo seco. Yo sé que hay algunos otros productos, pero este fue que encontré. 3M es una marca buena, bonita y barata. Está bien especial, lo compré, lo traté y me gustó. Tiene un olor cítrico muy agradable y se los recomiendo. Nada, vean los resultados. Creo que sí que se me ve el pelo un poco más vivo que cuando antes de aplicármelo. Pero bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Bye bye, un beso.